Está bien, en mi programa de radio. Por suerte. Ahí estaba mi operador de Pantera, pero estaba de espalda, ¿viste? Así que... no van a saber quién es, jamás. Bueno, pasaba Belinda en el aire de la FM Ideal, en este programa que se ha dado llamar Buena Vibra. Seguimos hablando sobre el tema de los ángeles, los angelitos. El Islam, como el cristianismo, concibe a los ángeles como seres creados de luz y dedicados totalmente al servicio de Dios, por cuyo mandato realizan determinadas tareas, como introducir el alma en el cuerpo de los recién nacidos, recoger el alma de los que mueren, registrar determinados hechos de la vida o servir de mensajeros divinos, como por ejemplo esto último, además de la revelación hecha a Mahoma a los profetas anteriores por Gabriel. Está la anunciación de la Virgen María, ¿sí? El arcángel Gabriel fue el que le comentó a María que iba a nacer su hijo Jesucristo. Tanto en el Islam como en el cristianismo, los ángeles, al contrario que los seres humanos, no comen ni procrean, no están dotados de libre albedrío y no pueden cometer pecados, pueden adoptar apariencia humana y generalmente se les describe como seres extraordinariamente bellos, que poseen varios pares de alas, aunque en la pintura se los suele representar con un único par de alas. La figura del ángel caído en el Islam, que tendría en su forma auténtica 600 alas, aparece asociada a la de los genios, seres creados de fuego y no de luz, por lo que no es considerado como un ángel caído. El Islam no establece entre los ángeles jerarquías completas, como las que crearon los teólogos cristianos medievales. Hay cuatro ángeles que se consideran principales: Jibril, Ariel, Mica e Ifraín, todos ellos mencionados en el Corán, salvo Azrael, o sea Ariel, y otros ángeles menores. Jibril o Gabriel es el jefe de todos los ángeles y es también el mensajero de Dios para todos los profetas. Es el instrumento de toda revelación, no solo del Corán, sino de los Evangelios, los Salmos, la Torá y sus destinatarios respectivos. Ariel es el ángel de la muerte, encargado del alma humana que está en el cuerpo. La separación del alma y el cuerpo puede hacerse de un modo más dulce que violento, dependiendo del comportamiento que haya tenido la persona en la vida. Miguel es el encargado de la lluvia y del trueno. Y por último, Rafael es el encargado de dar la señal de la llegada del día del juicio, con la trompeta de la verdad, y de sembrar las almas en sus cuerpos antes de nacer. En donde aparece varias veces Rafael y también Miguel, es en el libro del Apocalipsis, son los que anuncian el día del juicio final, la venida del Señor y del León, ¿no?
Entre los otros ángeles presentes en las creaciones islámicas podemos encontrar a Rakib, Aziz, que registran buenas y malas acciones realizadas por las personas a lo largo de su vida, que interrogan a la persona que acaba de morir acerca de su fe. Radwan es el ángel responsable del paraíso, así como Masrik es del infierno. Haruk, Maruk, dos ángeles de la magia, y Yarak, conocido como el ángel de la luz y oscuridad, cuyo cargo están a su cargo están 19 ángeles que administran los castigos a los condenados al fuego, y aparece el cristianismo antiguo como un arcángel neutro. Ocho ángeles sostienen el trono de Dios. Después vamos a estar explicando qué es un serafín, qué son los querubines, qué son los principados, qué son los arcángeles, cuál es la diferencia entre un trono y un ángel, y bueno, vamos a seguir con este tema en un ratito, mientras que el Pantera nos va poniendo otro temita que tenga que ver con los ángeles. Esta canción es de Cristian Castro, se llama Ángel. Ahí va. Para hacer. Abrió sola la puerta, ¿viste?